Déjenme pasar entonces. Ah, ya se me fue. Rápidamente a una presentación. Antes de esa, voy a ponerles esta. Esta es una que tomé de un seminario que fundó inicialmente Carl Sagan en Cornell antes de morir. Y después lo dio el profesor Gerhard Tersian en la misma Universidad de Cornell. ¿Sí? Y esto nos lleva al siguiente tema, de los extraterrestres. ¿Los extraterrestres existen? Hay quienes dicen que sí, y dicen que tienen evidencias. ¿Sí? Pero necesitamos cuestionar si es cierto eso. ¿Sí? Hay diferentes tipos de mentiras. Hay incluso mentiras disfrazadas de ciencia. Esas son las pseudociencias. Hay otras mentiras que pueden estar un poco con contenidos de ciencia, pero que no necesariamente buscan engañar para abusar de la gente. A lo mejor sí quitarle su dinero, pero a cambio de un boleto para ver una película. Eso sería ciencia ficción, por ejemplo. Les gustan las películas de ciencia ficción. No los están engañando. Digo, creo. ¿Sí? Bien. A menos que la película sea una mugre, entonces sí lo estarían engañando. Pero si no, van a divertirse, ya saben que van a divertirse y no es un engaño. Pero lo que están viendo ahí, parte es cierto y parte no lo es. Parte pretende usar conocimientos de biología, de química, de física y derivados. Y eso es ciencia ficción. Ficción también es algo falso, pero no necesariamente dañino. No es entonces una superchería. Es simplemente ficción. Hay otras ficciones que pueden ser de buena fe. Otros engaños pueden ser de buena fe. Hay gente que cree de buena fe que existen los extraterrestres viviendo en la Tierra. Están convencidísimos. Hay gente que engaña a otros con eso. Y hasta cobran, salen en la televisión, se pillan mausando. Y dicen que porque han visto ovnis. Yo también he visto ovnis. Todos hemos visto ovnis o UFOs en inglés. ¿Qué es un ovni? Un objeto volador no identificado. Ah, miro para arriba. Ah, algo en el cielo es un objeto. Está volando, es un objeto volador. No sé qué es. No identificado, es un ovni. Extraterrestres, espérate. No, no sé qué es. Y ya. Tan tan, ¿qué es? Pues te estoy diciendo que no sé. ¿Eh? Bueno. Es distinto a decir son extraterrestres o son otra cosa sin tener la evidencia. Esas son supercherías. La astrología comenzó siendo eso derivado de esos mitos antiguos para entender qué eran los astros, las estrellas, los astros del sol, la luna, otras estrellas, y de ahí se genera el conocimiento de los astros, astrología. Fue una mezcla de ciencia y mito durante muchos años, durante miles de años, hasta que hace aproximadamente 500 años se separa por el uso más racional de las matemáticas y se funda la astronomía moderna, que por cierto ya ni siquiera es formalmente una ciencia profesional, sino es más bien para aficionados, porque la ciencia profesional es la astrofísica. ¿Sí? Para ser astrofísico salen del CCH, se inscriben en la Facultad de Ciencias, estudian física, se gradúan como físicos y se meten al posgrado en el Instituto de Astronomía, que por cierto debe llamarse de Astrofísica, que es un nombre antiguo que tiene, pero ahí le van a hacer su posgrado en astrofísica y entonces serán astrofísicos, profesionales, científicos. No astrólogos, como Walter Mercado. Tampoco he visto a ningún astrofísico vestido así. No sé si lo saben. Bien. Vienen los conceptos de milagros. Un milagro es algo que no podemos explicar. Y hay dos conclusiones. La primera es, no lo puedo explicar qué es, no sé, un ovni. No sé, algo sucedió y no lo puedo explicar, no sé. La otra es Dios, obra de Dios.
Es como decir un ovni extraterrestre. Esto les digo fue parte de un contenido de un curso, por ejemplo ahí una imagen de esos que se aprovechan de la gente. Eso es una superchería, ¿sí? Aunque lo que está diciendo es cierto, usted es confiado, apasionado, inteligente, pero percibo que lo puede engañar, tiene la mano callosa, es tonto. Sí, es parte ciencia, parte de superchería. Bien, bueno, ¿existen los extraterrestres, vida fuera de la Tierra? La respuesta en este momento es la tipo Maussan o Pedro Ferriz, ya falleció, o la que parte de la ciencia. ¿Cuál sería la respuesta? No sé. Quizá, tal vez. ¿Por qué tal vez? El uso de la química y la física puesto en un telescopio nos permite identificar en el espacio, en diferentes lugares del espacio, la misma materia química que hay en la Tierra, la misma materia bioquímica que hay en la Tierra, los mismos aminoácidos, los mismos azúcares, los mismos ácidos grasos se encuentran en el espacio. Por lo tanto, hay vida en la Tierra, así como hay vida en la Tierra, podría haber vida en otros lugares del espacio, fuera de la Tierra, extraterrestre. Tal vez. Y para eso es que algunos colegas, algunos egresados del Instituto de Astronomía, algunos biólogos, algunos físicos, han estudiado o estudian lo que llaman astrobiología. Por cierto, fundado también por Carl Sagan. La astrobiología es el estudio científico de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Es una ciencia. Sí. Sí, y dicen que pagan bien. ¿Sí? Okay. Al menos lo que dicen algunos colegas, como Antígona Segura, investigadora de la UNAM. ¿Bien? Pero no son estos, ni los astrofísicos, ni los colegas de Antígona, ni los extraterrestres. ¿Bien? Ok. Entonces, mientras no tengamos evidencia que confirme que hay extraterrestres viviendo en la Tierra, o extraterrestres viviendo en otros lugares, y por ahí han salido imágenes supuestamente tomadas por las naves robóticas que están ahorita en Marte, ¿sí? Desde el Spirit y el Curiosity hasta el Spirit y el Opportunity hasta el Curiosity actual, ¿sí? Que han dicho que son muestras de extraterrestres. La última imagen fue una de huesos, no eran huesos, eran rocas. Son mentiras o falacias, otro sinónimo de mentira, mito. ¿Sí? Esta es otra presentación también de ese seminario de pensamiento crítico, se llama, que lo ofrecen en la Universidad de Cornell en el Departamento de Astronomía. Y esta presentación tiene sentido falacias y paradojas. Hay paradojas porque, por ejemplo, si multiplicamos 111.111.111 por sí mismo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Una secuencia palindrómica. Hay números curiosos. Secuencias numéricas, periódicas, que existen en la naturaleza de manera natural. Como esos ciclos, que son los días, los meses, los años, o los ciclos del sistema solar alrededor de la galaxia, o los posibles ciclos de las galaxias en sus cúmulos mismos, o los ciclos biológicos dentro de los mismos organismos. Todos los podemos hacer modelos numéricos y vamos a encontrar estas cosas, que sí existen. ¿Bien? Y hay una barrera. Falacias. ¿Qué es una falacia? Es un argumento mentiroso, engañoso, ¿sí? Que ofrece premisas que parecen soportar la conclusión, apoyar la conclusión, pero de hecho no proporcionan ninguna
evidencia que realmente la confirme. Eso es una falacia, una mentira. Y hay diferentes tipos de falacias. Los filósofos las han clasificado de alguna manera. Por ejemplo, las falacias de subjetivismo. Creo que P puede ser cierto. Por lo tanto, P es cierto. Como lo creo, ya es. No. Eso se parece mucho a los mitos creados originalmente por los humanos. Los mitos religiosos, las leyendas. Los mitos de apelar a la mayoría. Ah, cómo son populares por eso, porque apelan a la mayoría. ¿Sí? Hace muchos años había una campaña en México que decía, una campaña publicitaria, que decía, tantos millones de mexicanos no pueden ser equivocados. Ya revisaron las últimas elecciones. Bien, dado que la mayoría de un pueblo, de naciones, cree en P, P es cierto. La democracia se parece a esto. La democracia puede ser una falacia, porque apela a la mayoría. La democracia, como la tenemos en muchos lugares, como la voluntad de las mayorías, si somos estrictos en la etimología de la palabra democracia, ¿qué es democracia? Demostratos. No estaba la palabra derecho, ni izquierdo tampoco. Demostratos. Demos pueblo. Kratos, poder o gobierno. Es el poder o gobierno del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Supuestamente todos. Supuestamente todos. Y digo supuestamente porque los inventores de la democracia decían que la democracia no eran todos. De entrada fueron los griegos. Y los griegos decían que la democracia, en la democracia opinaban los hombres, las mujeres no, ni los hombres esclavos, solamente los hombres libres. Entonces los casados tampoco. No, actualmente decimos que son todos y no es muy actual. Todavía a principios del siglo XX, pregúntenles a sus abuelas o a sus bisabuelas que ya viven. Es más, a sus abuelas, en México las mujeres pudieron votar en elecciones federales hasta finales de la década de 1950, hasta 1957. Quiere decir que sus abuelas mayores no podían votar, no había democracia para ellas, no eran parte del pueblo. Bueno, hay sociedades actualmente todavía en las cuales las mujeres no pueden votar. Ahora, los niños de 5 años tampoco pueden votar, entonces el pueblo no seríamos todos. La democracia es una falacia. Hay democracias parciales. ¿Bien? Y no porque la mayoría lo diga es cierto. La ciencia también opera igual. Hubo un tiempo en el que un hombre decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Los demás decían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, porque todos salían en la mañana para ir a la escuela, se asomaban, veían la cosa brillante de un lado, luego arriba, luego del otro lado, y al día siguiente lo volvían a ver igual. Por lo que era evidente que el Sol giraba alrededor de la Tierra. ¿No? Y ese loco que dice que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, otra tragedia, es el que tenía razón. Es el que decía la verdad. ¿La verdad entonces depende de la mayoría? No, la verdad depende de la realidad, aunque no la conozca la mayoría o nadie. Eso es ignorancia. Todos somos ignorantes, al menos en algo o en mucho. Apelar a la emoción es otra falacia. Ah, también es muy popular. Tú sientes en tu corazón que es verdad. Escucha a tu corazón. Pum, 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 pum. Y luego, no entendí. Por cierto, es otra mentira. Los sentimientos no están en el corazón. Y eso lo saben desde los griegos. La próxima vez, el próximo 14 de febrero, díganle a sus novios o novias: te amo con todo mi hipotálamo. Y entonces serán sinceros, honestos y estarán hablando con la verdad. Las emociones se generan en el hipotálamo. ¿Eh?
apelar a la fuerza. Muchos analizan actualmente qué es la fuerza de la razón o la razón de la fuerza. Apelar a la fuerza. Y lo siguen haciendo todavía, trágicamente, en este momento del otro lado del mundo, en Mesopotamia. Los islamistas fanáticos, al que no se convierte por la fuerza, le quitan la vida. Las falacias pueden ser gravísimas. Hace un momento estaban riendo, ahora silencio. Ok. Apelar a la autoridad. Estamos en el CCH, afortunadamente. Si estuviera yo en otra institución educativa, pues hay alguien parado ahí arriba, tiene el acta de calificaciones y entonces es la autoridad. ¿Y qué es lo que van a contestar en el examen? Lo que diga el profesor, aunque esté equivocado. X dice que P, por lo tanto P es cierto. ¿Han escuchado de la infalibilidad del Papa? O sea, el Papa no se equivoca. ¿Quién lo dijo? El Papa. Ad hominem. Esta les encanta a los políticos. El argumento descalifica no a lo que afirma la persona, sino a la persona misma. Es una falacia ad hominem. Ad hominem. Si descalificamos o decimos que es falso lo que alguien dice porque nos cae gordo. No, como lo dijo el peje, es falso. O porque lo dijo Calderón, o porque lo dijo Peña, o porque lo dijo quien haya sido, es falso. No. Es una falacia ad hominem. Otra cosa es que esa persona recurrentemente se la pase diciendo mentiras, como Jaimito. Apelar a la pregunta misma o en argumentos circulares, o sea, hacerse como el tío Lolo, tonto solo. Y este, que es un poco más sofisticado el nombre, de hecho por eso lo ponen hasta en latín, post hoc ergo propter hoc, ¿sí? Es otra falacia también de tipo recurrente. La falacia alternativa, ¿sí? Y la falacia por ignorancia es la típica de los ovnis o de los milagros. Como no sé qué es, entonces es lo que quiero. Como no sé qué es un ovni, entonces es un extraterrestre. Como no sé por qué se curó, entonces es un milagro divino. ¿Por qué se curó? No sé. Hay que averiguarlo, diría el científico. ¿Bien? Y finalmente la falacia non sequitur, que es una falacia quitando la relevancia o considerando como irrelevante lo que se afirma. Es que ni lo digas, mejor cállate. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha, con lo que uno ve, porque nuestros sentidos naturales fácilmente son engañados. Por millones de años o miles de años, al menos hace 200.000 años cuando evolucionamos en el oeste de África, o hace 20.000 años cuando empezaron a surgir las primeras sociedades humanas ya más establecidas, o hace 5.000 años cuando surgieron las sociedades ya urbanas a partir del sedentarismo por el descubrimiento de la agricultura, vimos que el sol se devastaba por allá, luego arriba, luego al otro lado, y creíamos que la Tierra estaba fija y el sol era el que se movía alrededor de la Tierra. Resultó ser una falacia, porque lo que vemos no es la realidad. De ahí las llamadas ilusiones ópticas. Ahí que vemos,
ángeles o demonios, depende de lo que tenga en su mente cochambrosa. Son los dos. No sé si es Batman y Robin. Ahí son copas o jarrones. Manchas. Conejos o patos, no se hagan. Un indígena o un esquimal, bueno, ambos son nativos americanos, me da igual. Una anciana o una joven, una copa o dos rostros, una vela o dos rostros, un libro que se abre hacia afuera o hacia adentro, sube o baja. Igual, ya me estoy mareando. El tridente imposible. Traten de armarlo. Ahora con las impresoras 3D, a ver si se puede. ¿Cuál es más larga? ¿La línea horizontal o la vertical? Son iguales. Si las medimos, son iguales. Es un sombrero de copa. ¿Las líneas verticales son paralelas o son cóncavas? Si las medimos, traigo aquí un láser. En el láser la luz viaja en línea recta, no da vuelta. ¿Las líneas paralelas son del mismo tamaño? Bien, vamos a regresar. Podemos medir incluso con el láser. Con el láser se puede medir. Esta sí la podemos medir con el láser. Bien, lo mismo. Son iguales. También aquí, el cuadro interior es blanco, es más grande que el negro, son iguales. ¿Cuál de las dos líneas de la derecha diagonales es la continuación de la que está a la izquierda? Vamos a ver si podemos formar más. Otra para marearse. ¿Sí? Los círculos hacen que se vea deformada. No se deforma la línea, la vemos deformada. Vamos a verificar cuando lo hace. Esto es hacer ciencia inventada por o redescubierta por Galileo. ¿Sí? Galileo inventó la ciencia experimental. Es una línea recta. Una línea recta. Una línea recta. Y sin embargo se ven cóncavas. Aquí también las líneas horizontales son paralelas. Vamos a ver si podemos hacerlo al menos con la de abajo porque no llego hasta arriba. Cuboide, o sea, semejante a un cubo imposible. Película de misterio. Un cuadrilátero imposible.
el triángulo imposible de Penrose, la escalera imposible de Penrose, el triángulo de Canisa, otra, si voy a donde me parece que las líneas están en diagonal, las líneas gruesas. ¡Ay! Fíjense muy bien cómo se maquillan. Aunque puede ser útil. Ya están en la última clase y para que el profesor crea que están despiertas. Ojo, profesores. Bien. Entonces, nuestros sentidos pueden ser engañados fácilmente. Este igual es un anuncio, pero bueno. Déjame ver. Ok. Correcto. Bien. Vamos a revisar rápidamente unas de estas imágenes que tengo aquí. Esta. Algunos a lo mejor la reconocen. Fue conocida como la cara de Marte. Cuando la primera nave que descendió en Marte, la Vikingo, en la década de los 70, 1976, fue la forma en la que los Estados Unidos celebraron su bicentenario, poniendo dos naves espaciales con sondas robóticas, con cuatro laboratorios científicos para estudiar el suelo de Marte, ver cómo es Marte, la atmósfera. Tomaban fotografías y la que se quedaba dando vuelta, orbitando. Ay, no, perdón. Es que me pasa. Aquí está. La nave que se quedó en órbita tomó esta fotografía en la planicie de Sidonia. Luego, esa gente que luego sale en televisión dijo: hay vida en Marte, hicieron una pirámide con un rostro humano. Fotografías posteriores con mejores cámaras demostraron que en realidad es una formación geológica del universo de la Britania. Si no encuentran imágenes más recientes en las páginas de la NASA, donde se ve que es una formación montañosa que presenta esas irregularidades, y me recuerda a algo que tenemos aquí cerca. ¿Reconocen esa montaña? Alguien de esos que estaba caliente en viernes por la noche dice: hay una mujer dormida acostada. ¿Eh? Iztaccíhuatl, es el Iztaccíhuatl. Que visto desde el otro lado del Valle de México, así como viniendo desde Puebla en avión, se ve como una montaña. Sí, reconocemos en esa parte lo que se conoce como la cabeza, y esta sería la supuesta cabellera. Pero esta aquí pues no tiene tanto forma de una mujer dormida como cuando se ve desde el Valle de México. ¿Sí? Algunos colegas le llaman el Rorschach geológico. El Rorschach es una prueba psicológica, esa en la que presentan al paciente manchas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué ve aquí? Pues, una mujer desnuda sentada. ¿Y qué ve aquí? Una mujer desnuda acostada. ¿Y qué ve aquí? Una mujer desnuda de pie. Lamento decirle que tiene usted un profundo complejo sexual. ¿Yo? ¿Si usted hizo esas cochinadas? Ese es el examen de Rorschach. Sí. Y lo que sucede es que los humanos evolucionamos dependiendo de la capacidad para reconocer a nuestros semejantes, al rostro materno. Por eso es muy común ver caras. A veces vemos el rostro en Marte, o vemos
una cara, la cara del hombre en la luna, el hombre de la luna, aunque es un hombre así medio deforme, se parece más bien al hombre elefante. ¿Sí? Otros ven conejos, otros ven, pues, cada quien ve, depende de sus complejos, lo que hay en la luna. ¿Bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros sentidos, y no solamente los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del olfato, los sentidos naturales, todos son engañables. Por eso es que la ciencia, con el conocimiento, ha desarrollado instrumentos que ayudan. Y gracias a esos instrumentos podemos verificar que lo que veamos no sean supercherías, no sean mitos, y que esos menjurjes en realidad son verdades. Y es para eso que vamos a la escuela, deberíamos ir para eso a la escuela, para conocer más, entender mejor y usar ese conocimiento para vivir mejor nosotros y nuestros semejantes. ¿Qué tan mejor? Hace 100 años, la esperanza de vida en México, antes de la Revolución, era de 35 años. Sí, sus bisabuelos o tatarabuelos, si bien les iba, llegaban a los 35 años. En promedio, es que mi abuela murió de 101 años. Mi bisabuela murió de 96. Pero había esa curva o ese estándar de vida porque había una gran cantidad de muertes alrededor del nacimiento. Algunos no nacían, algunos morían en los primeros días o antes de los 2 años. Mi abuela tuvo 12 embarazos, 10 partos y 8 hijos que llegaron adultos. De esos 2 murieron en un quirófano y los otros 6 ya murieron de niños. Bien. Pero actualmente la esperanza de vida en México, en las zonas urbanas, porque varía, está arriba de los 75 años. Mucho cuidado con los mitos, leyendas y otras falacias, sobre todo de políticos. Escuché a un líder político de un partido revolucionario decir que sus logros habían sido el que en México la esperanza de vida antes de que llegara ese partido al poder era de 35 años, y gracias a su trabajo, cuando antes de dejar el poder habían logrado que los mexicanos vivieran más de 70 años. Cuando ese partido no inventó los antibióticos ni los medicamentos con los cuales se logró elevar la vida en toda Europa occidental y en Norteamérica a más de 70 años, fue producto de la ciencia y tecnología que se desarrolló en esos países y que se importó en México, se implementó en buenos programas de salud, programas de vacunación, y gracias a eso es que los mexicanos vivimos más de 70 años. Para eso sirve el conocimiento, para poder vivir más allá de mitos, leyendas, supercherías, y ojalá algún día encontremos extraterrestres. Gracias.